Bueno, pues la verdad es que es un día muy agradable, la fiesta de mayores que ya es una tradición, que la hagamos días antes de abrir las piscinas municipales. He podido ver que hoy hay muchas más personas participando en este día que años anteriores y la verdad es que como alcalde de la ciudad pues es una satisfacción que los mayores de Fuenlabrada siempre estén participando en aquellos eventos que organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y por lo tanto mi agradecimiento a los mayores de la ciudad, a todos los que forman parte de las juntas directivas, de las asociaciones de mayores de los distintos barrios Fuenlabrada y también a los que forman parte del Consejo de Mayores del Centro Ramón Rubial. Para mí como alcalde, pues el hecho de que los mayores, cerca de 3.000 mayores puedan estar hoy aquí por la mañana, pues es una satisfacción y animarles lógicamente a que sean los mayores sean activos y trabajen por la ciudad y también lógicamente es una forma de contribuir al desarrollo de Fuenlabrada. Nosotros hemos venido de Andalucía a estar con ustedes esta mañana de domingo. Somos gente que nos dedicamos a buscar el lado bonito de la vida a través de la música y que siempre soñamos con poder encontrar un rinconcito en el corazón de la gente a través de las canciones. Y que nos llevemos siempre el recuerdo bonito de haber compartido algo hermoso. Muchísimas gracias por estar ahí. Que disfruten. Gracias. Y espero que, bueno, pues que el resto del día siga siendo un día luminoso y un día en el que todos y todas os lo paséis muy bien. Y a todas y a todos ustedes, una vez más, gracias por el cariño, gracias por su apoyo al Ayuntamiento y gracias por su colaboración. Felicidad, muchas gracias y a disfrutar del día de la fiesta de los mayores. Muchas gracias.